Presentéme el niño que quería ser un Goonie de Víctor Blázquez y lo presentamos aquí a la 53 edición de la Feria del Libro de Valencia. Un libro que ha sido publicado por Kelonia Editorial. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Los Goonies, los Goonies. ¿Tú querías ser un Goonie de pequeño? Sí. Y por eso has hecho un libro. Absolutamente, claro. Yo soy el único. Últimamente me han llegado varias reseñas de que... de hablar de Goonies y de volver y de poner en valor y de reivindicar aquella película y aquellas aventuras y los personajes. Sí, estamos en una época muy revival de los años 80, ¿no? Ahora todo tiene ese sabor de los años 80, desde Stranger Things en televisión, que está teniendo mucho éxito, a películas como Ready Player One, que se acaban de estrenar y que al final lo que hacen es un revival de los 80 con millones de homenajes y guiños y un poco ese sabor que tenían aquellas películas. ¿Y qué tenía aquella película para marcaros tanto? Porque una película que, bueno, quedó ahí aislada, se convirtió en una película de culto y no tuvo secuelas, no, pero ahí está. ¿Qué tenía? Yo creo que Los Goonies tiene... ese sabor que tenían las películas de los años 80 que despertaban algo dentro de ti, ¿no? Creo que te hacía querer vivir esas aventuras que estaban viviendo los niños protagonistas y te quería, pues yo creo que estabas viendo esa película y querías ser un pirata, querías buscar un tesoro con ellos y estar ahí involucrado en esas catacumbas. Encontrar el esqueleto. Claro, encontrar el esqueleto, el barco, o sea, es magnífica esa película. Cuéntame, ¿qué encontramos en este libro, El niño que quería ser un Goonie? Pues en este libro encontramos una historia de aventuras con ciertos toques de terror, mucho sabor de cine de los 80. Comienza con un niño que en un viaje hacia Javia, que está aquí al lado, descubre la película de los Goonies y se obsesiona con ella. Entonces, bueno, a raíz de eso, en el complejo hotelero en el que se están quedando, empieza a imaginar cosas. Hay pozo. ¿El qué? ¿Hay pozo? No hay pozo en este. Tenía que haberlo metido, pero no. El caso es que se hace unos amigos y crea su pequeña pandilla de Goonies. Y entonces, a raíz de eso, empieza a descubrir determinadas cosas y, bueno, hay una serie de aventuras. Pero ya te digo, no es completamente aventuras como era aquella película, sino que tiene unos pequeños tintes de historia de terror. El referente es los Goonies, pero ¿qué referentes literarios hay en este niño que quería ser un Goonie? Referentes literarios, yo creo que hay Stephen King, creo que es uno de los principales. También te diría que Alan Folsom, que a mí es un escritor que siempre me ha apasionado. Y luego hay una serie de referentes más modernos, más del momento, españoles, como Darío Vilas o Juan de Dios Garduño, que para mí también son gente muy interesante. ¿Qué estás preparando ahora? La realidad es este niño que quería ser un Goonie, ¿tendrá continuidad? ¿Estás pensándolo en un proyecto mucho más amplio? Porque tú también ya tienes otras trilogías, ¿no? Sí, sí. No, el niño que quería ser un Goonie es una historia conclusiva y ahí se va a quedar. No va a tener segunda parte ni proyecto, vamos. Ahora mismo estoy metido con una historia que es una novela negra. Y la verdad es que no miro mucho más allá, no me he centrado nunca en hacer solo un género, que es algo que no me interesa, me aburro si tengo que escribir siempre de lo mismo, ¿no? Entonces he toqueteado varias cosas distintas y ya te digo, ahora mismo estoy con una novela negra y lo que venga después pues ya veremos, depende de cómo me levante. O si otra vez en otro viaje hacia Javia. Bueno, de momento nos quedamos con el niño que quería ser un Goonie de Víctor Blázquez. Un homenaje a los Goonies, pero algo más, mucho más. Una novela de aventuras, pero también con unos toques de terror. Ha sido un placer hablar contigo. Mucha suerte en esta 53 edición de la Feria del Libro de Valencia. Que firmes mucho y que, bueno, aunque no lo tengas en cartera, de que tenga una continuidad, pero que te sigas acordando de Nunca se puede decir nunca, ¿no? Nunca, jamás. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.